A continuación, Chiapas al cierre. Se materializó por completo la visión empresarial de los hermanos Gerardo Toledo Coutinho y Rogelio Toledo Coutinho a través de la torre digital de Diario de Chiapas, donde se unen la base de este medio de comunicación con todo el equipo material y humano del diario impreso y el área de multimedia. En este año, un logro más hace crecer a esta empresa en materia digital con la inauguración de Multimedia Tapachula, conformando lo que hoy es Diario de Chiapas Media Group, la cual está acorde a los avances de la comunicación. Somos parte de todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Spotify, con la nueva implementación del podcast a diario, y TikTok, porque el principal fin es llevar la información a toda la audiencia, incluyendo a los más jóvenes. Todo ha sido posible gracias a la confianza y preferencia de nuestros fieles seguidores, y por supuesto, todo un gran equipo de trabajo que día a día busca la innovación y aporta al crecimiento de Diario de Chiapas Media Group. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena noche, qué gusto saludarlo, miércoles, mitad de semana. Soy Efrén Meneses, son las 7 en punto, así es que quédese con nosotros. Comenzamos con Chiapas al cierre, porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Vamos con información. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Presenta. Por seguridad, varias escuelas suspendieron clases en San Cristóbal de las Casas. En panorama nacional, asegura Ricardo Monreal, coordinador parlamentario en el Senado, que definirá en diciembre si se va o no de Morena. En panorama internacional, oposición republicana tiene posibilidad de ganar elecciones intermedias en Estados Unidos. Tendencias en redes sociales, la política y temas triviales ocupan los primeros lugares esta tarde. Lo que hoy es noticia, mañana ya es historia. Esto y más este miércoles en Chiapas al cierre. ¿Qué tal nuevamente? ¿Cómo está? Muy buena noche, qué gusto saludarlo. Gracias a usted que nos ve y nos escucha por las redes sociales. Obviamente ya estamos en vivo, gracias por sintonizarnos, por estar en frecuencia. Y si nos permite, obviamente vamos a compartir con nuestras amistades la información. Así es que gracias por estar en sintonía con todos nosotros. Ya estamos, por supuesto, lo invitamos a que nos siga y que nos acompañe. Estamos a través de las diferentes plataformas digitales para que usted esté muy pendiente de la información. Obviamente estamos en Instagram, la cuenta del Diario de Chiapas es @diariodechiapasoficial. Estamos también en la cuenta de Twitter como Diario de Chiapas, para que usted, Diario Chiapas, perdón, para que nos pueda seguir en Twitter, Diario Chiapas. Estamos en la cuenta de TikTok, también como Diario de Chiapas, para los que son aficionados a los videos. Hay muy buenos videos recientemente para que los vea y se divierta también con nosotros. Y además estamos en la cuenta de Facebook oficial y la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada. Así es que quédese con nosotros, gracias por estar en sintonía y frecuencia en toda la zona metropolitana. Y también el día de hoy, como todas las tardes, ya estamos también a través de esta estación importante allá en Berriozábal, que es efectivamente gracias a nuestro amigo Ángel, que nos permite llegar a todos ustedes. Vamos, por supuesto, con la frecuencia de esta estación de radio, con nuestro amigo Ángel Cañas, allá la voz de Berriozábal, así es que Radio Naranjo, gracias por estar en sintonía con nosotros. Por lo pronto, ¿qué le parece si comenzamos con la información? Vamos nuevamente a San Cristóbal de las Casas,
porque allá ya se restableció el orden, la paz y la seguridad. Sin embargo, los grupos antagónicos que buscan desestabilizar San Cristóbal están generando temor innecesario entre la ciudadanía, al grado de que el día de ayer varias instituciones educativas decidieron suspender clases el día de hoy ante presuntas amenazas. ¿Qué le parece si vamos con la información completa con Janet Hernández, nuestra corresponsal que ya está en línea? Janet, buena noche, ¿cómo estás? Te escuchamos, adelante, por favor. Hola, Efraín, muy buenas noches. Te saludo de San Cristóbal para informarles que más de 30 instituciones educativas de diferentes niveles suspendieron clases desde la mañana de este miércoles. Así lo informaron directivos y comités de padres de familia, esto ante el temor de que se podrían registrar hechos violentos en esta ciudad. Esta determinación fue para resguardar la seguridad de las y los alumnos luego de la incertidumbre y la psicosis que se vivió este martes por los actos violentos registrados en la zona sur de la ciudad, donde simpatizantes de Pablo Pérez Santis del ejido Cusital y El Pinar vandalizaron los inmuebles del Palacio de Justicia y de la Presidencia Municipal. Desde la noche del martes, universidades, preparatorias, secundarias, primarias y kinder anunciaron la suspensión de clases, reanudándose este jueves si las condiciones lo permiten, por lo que pidieron estar atentos y pendientes de cualquier información, ya que este problema sigue latente. También comentarte que el grupo interinstitucional mantiene dispositivos de seguridad en diferentes puntos de la ciudad. Así también en la mañana el helicóptero de la Secretaría de Seguridad estuvo sobrevolando la zona y hasta este momento todo se reporta tranquilo, no hay ningún tipo de incidente, Fre. Perfecto, gracias por la información, Janet. Entonces, mañana tentativamente ya todos a la escuela sin mayor problema, ¿así es? Así es, en caso de que se llegara a presentar algún tipo de concentración de estas personas, pues se volvería, yo supongo, a suspender, porque en el comunicado así lo señalan, que se reanudan el día jueves y las condiciones así lo permiten, si no, pues seguirá suspendidas las clases. Perfecto, ¿las entradas y salidas de San Cristóbal siguen resguardadas por las fuerzas públicas? Así es, y no solo en el crucero San Pablo y en el kilómetro 46, sino también en diferentes puntos de la ciudad, en la zona centro, en las orillas, en la periferia, están haciendo patrullajes para evitar cualquier tipo de actos vandálicos o de violencia. Perfecto. ¿Algún nuevo mensaje que se haya corrido hoy, divulgado hoy por las redes sociales, que eso es lo que llamaba mucho la atención el día de ayer y que incluso el propio presidente municipal Mariano Díaz Ochoa hacía esta petición a la ciudadanía, no compartir ni difundir mensajes que no tienen ni fundamento, ni base, ni una fuente verídica, que solamente expandían el temor entre la ciudadanía? Así es, únicamente aprovecho a comentarles que ciudadanos, hoteleros y organizaciones también se pronunciaron en contra de la violencia que se está dando en San Cristóbal y apoyan a las instituciones gubernamentales por esta detención de los líderes y piden que se aplique el Estado de Derecho y que no se permitan más este tipo de actos que nada más dañan a la ciudadanía, por supuesto, y a la ciudad de San Cristóbal. Perfecto, pues muchísimas gracias, Janet, por toda esta información importante, por supuesto, ya que San Cristóbal se sienta libre a disfrutar de este bonito lugar, este pueblo mágico que es impresionante, de los más visitados en todo el país, está dentro de la lista de los 10 mejores pueblos mágicos y ojalá esto no siga impactando, porque las autoridades están haciendo lo suyo, pero hay estos grupos que sin duda querían apoderarse de la ciudad. Afortunadamente todo ya está en orden. Gracias, Janet, estamos al pendiente. Claro que sí, buenas noches. Gracias a Janet Hernández, nuestra corresponsal. Y en ese sentido, precisamente vamos a escuchar lo que dicen varios integrantes del sector turismo, cómo les impactan este tipo de acciones. Mari Carmen Ponce Robles, extitular de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, filial Chiapas, señaló que los actos de violencia que se presentan en la entidad afectan fuertemente a la imagen y por consiguiente al turismo que busca pasar tiempo en nuestro estado. Situaciones como las ocurridas hoy en San Cristóbal de las Casas, uno de los puntos turísticos más importantes de la entidad, dejan al descubierto el mal trabajo de seguridad municipal y esto se refleja en que las personas no gusten viajar a nuestro estado. Pero sí nos afecta y mucho, y no nada más a los turistas, yo creo que también a nosotros los chiapanecos, ¿no? Que estamos aquí, nos tenemos que trasladar también a lugares para trabajar o algo, y nosotros más, que somos de turismo, nos afecta y es preocupante porque
es muy peligroso, ¿no? A veces se pone la gente muy agresiva y demás. Y sí ha habido cancelaciones. Esperemos ahora en diciembre a ver cómo va a estar. Explicó además que desde hace mucho tiempo los prestadores de servicios turísticos a nivel estatal han buscado la forma de que las autoridades apoyen a llevar orden y aplicación a la ley del Estado de Derecho para que la ciudadanía se mantenga en certidumbre. Nos afecta porque, pues, de hecho la afluencia turística no es muy buena y cuando se presentan estas situaciones sí hay turistas que nos cancelan o nos piden cambiar el destino para no llegar a Chiapas. Al cuestionarle sobre cuántas cancelaciones han tenido, explicó que en el momento no tienen el conteo, sin embargo, sí las hay, y esto afecta fuertemente el próximo periodo vacacional de diciembre, el cual los prestadores de servicios turísticos esperan sea bueno y un aliciente al mal año que han tenido en presencia de turistas de la entidad. Para Diario Media Group, Francisco Mendoza. Así la situación, por supuesto, allá con el tema de San Cristóbal de las Casas. Por lo pronto, resulta que también el día de hoy estudiantes de la Escuela Normal del Estado se manifestaron afuera de la Secretaría de Educación. Ellos exigen otra mesa de diálogo y no la imposición de directivos. Por lo pronto, los medios de comunicación estuvieron allá afuera escuchando esta petición de ellos y sin duda hay varios conflictos por atender. Ahora otro más en el tema educativo acá en la Secretaría de Educación a través de la Escuela Normal del Estado. Cambiamos de tema, vamos a algunos temas amables porque ya está en la sexta Feria del Empleo en Tuxtla Gutiérrez. La Secretaría de Economía Municipal de Tuxtla Gutiérrez anunció la sexta edición de la Feria del Empleo a realizarse el próximo jueves 10 de noviembre en la Calzada de las Personas Ilustres, ubicada al norte oriente de la capital chiapaneca. En esta ocasión se ofertarán vacantes con sueldos que van desde los 5,000 a los 20,000 pesos mensuales, de acuerdo a lo informado por Francisco González Ortiz, encargado del Sistema Único de Búsqueda de Empleo de dicha dependencia. Con una buena noticia, que el día de mañana afortunadamente tendremos la presencia de 35 empresas locales y nacionales para ofertar más de 600 vacantes. Tenemos empleos de oficios, técnicos y profesionistas. Estamos hablando desde el sueldo mínimo, que es de 5,250 mensuales, el salario mínimo que tenemos hoy en día, hasta 15,000, 20,000 pesos mensuales. En punto de las 9 de la mañana se iniciará el proceso de reclutamiento, donde con solicitud de empleo en mano y otras medidas sanitarias, como el uso de cubrebocas, las personas interesadas en encontrar un trabajo formal podrán tener el primer acercamiento con los ofertantes. Finalmente, Gilberto Ruiz Cáceres, director de Fomento Económico de esta Secretaría, exhortó a las personas interesadas a asistir a esta Feria del Empleo, puesto que es un esfuerzo para acercar estas oportunidades a la población. Y finalmente, la invitación, mañana, 9 de la mañana, Calzada de las Personas Ilustres, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, son 35 empresas y más de 700 vacantes a la disposición de los tuxtlecos y tuxtlecas. Para Diario Media Group, Adriana Santos. Bien, y ahora, ¿qué le parece si le recordamos a usted la encuesta que tenemos vigente esta semana? Una pregunta muy sencilla para contestar en las redes sociales. ¡Vamos! En el Diario de Chiapas nos interesa saber tu opinión. Según encuesta publicada en Diario de Chiapas, Morena encabeza las preferencias en el estado. ¿Usted qué opina? ¡Respóndenos! De acuerdo con los resultados. No coincido con los resultados. O simplemente te da igual. Vota a través de nuestra cuenta de Twitter. Participa, comenta y comparte. Tiempo de promocionales. Vamos al primer corte de esta noche. Regresamos con más acá en Chiapas al Cierre. Al regresar, todo lo importante de la Perla de Soconusco en la sección Hola Tapachula. ¿Qué tal, amigos? Soy Maite Lascurain de Pandora y este 16 de diciembre vamos a estar con ustedes en Inesperado Tú. Adquiere tus boletos en
Showbiz o en el Hilton Garden Inn para irnos a ver. No te puedes perder este espectáculo 16 de diciembre en el Foro Chiapas. Ahí te esperamos. Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. Carlos Z. Cadena te invita para que cada miércoles a las 12 del día nos sigas a través de la torre digital de Diario de Chiapas. En este interesante programa Z Digital, análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Z Digital. Más gas, siempre seguro y a tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tu noticiero Chiapas a Diario cumple un aniversario más de informarte siempre con veracidad y objetividad a través de Diario TV Multimedia en nuestras diferentes plataformas digitales. Hemos estado compartiéndote los sucesos que marcan a nuestra entidad y la nación, y queremos seguir contigo en todos lados. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter, @DiarioChiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. Versátil, ameno y con grandes invitados que nos platicarán amplios temas que a ti te interesan. Verónica Rodríguez te espera en De Charla con Vero. Tenemos una cita todos los martes y jueves a las 12:30 del día por la plataforma de Diario TV Multimedia. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Gracias por seguir con nosotros en Chiapas al cierre desde la capital chiapaneca, en vivo desde la Torre Digital, la Torre Multimedia del Diario de Chiapas. Gracias por su preferencia, por su compañía, además por su paciencia. Y ya estamos enlazados hasta Tapachula, la perla del Soconusco, con Hola Tapachula. Ya está Valeria Córdoba en la línea. Valeria, ¿cómo estás? Buenas noches. Adelante, por favor. ¿Qué tal, Efraín? Muy buenas noches, es un gusto saludarte desde Tapachula. Quiero comenzar la sección contándote que en la biosfera del volcán Tacaná se están llevando a cabo programas de conservación del pinabet, que es un árbol emblemático de esa zona, y vamos a los detalles con mi compañero Rafael Lechuga. Adelante. Es la biosfera del volcán Tacaná, lugar donde el tiempo parece detener su marcha para adentrarse en la naturaleza. En este espacio hay un área natural denominada el Bosquecito, sitio en el que los pinabet dan cuenta de la madre naturaleza y que ha sido protegida por sus propios habitantes de la localidad de Talquián, entre los límites de México y Guatemala. Este lugar, este área se llama el Bosquecito. Es un lugar que últimamente está volviendo turístico. Estamos en el ejido Talquián, municipio de Unión Juárez. ¿Desde hace cuánto tiempo se inició con este proyecto de la vegetación y de esta área natural acá en esta zona? Pues aproximadamente tenemos un poquito más de un año, que es un área que está realmente bonito a la vista y fresco para cambiar un día de rutina,
los que vienen del calor, que disfruten de la frescura del clima. Ese es el... Este sitio natural es único en su tipo en la conservación de Pinabet en la región del Soconusco y se ha convertido en un atractivo turístico para visitantes locales, nacionales e internacionales. Esa es la idea de reforestar y que esto, lo que es la cultura ecológica, pues vaya para arriba. Este es un área especial para venir a acampar, así es, para reuniones familiares, pero hay un cierto reglamento que tenemos en el que se evita el uso de bocinas, bebidas alcohólicas, tabaco y otras, consumo de sustancias que son tóxicos para el cuerpo. Entonces, al querer evitar todo ese tipo de detalles, una vez ponemos en el reglamento que aquella persona que quiere venir a convivir con su familia no se permite todo ese tipo. Los guardabosques señalan que buscan proteger la reserva natural, pero además de que la población pueda integrarse al ecosistema rodeado de montañas y chozas naturales que hacen acampar y proteger el medio ambiente. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga. Y bueno, continuando con temas ambientales, quiero informarte que ha reaparecido en Mazatán una especie de tortuga que se creía extinta en la zona. Para esta información preparé un material y ¿qué te parece si vamos a verlo y a escucharlo? Adelante con la noticia amable. Durante el fin de semana se reportó el hallazgo de una especie de tortuga marina que se creía extinta en la región Soconusco. Se trata de la tortuga prieta, o por su nombre científico, Chelonia agassizii, la cual fue localizada por miembros del Museo Regional Comunitario de la Tortuga Marina en Mazatán. Durante el recorrido nocturno de protección de nidos, integrantes de la Brigada Número 2 se percataron de que este ejemplar tenía características distintas a las de la tortuga golfina, especie que anida de manera habitual en ese lugar. Es en forma triangular o de pico. Esta es la tortuga prieta, a diferencia de la golfina, que estaría terminando en forma ovalada. Es un nuevo logro para el campamento del ejido Emiliano Zapata aquí en Mazatán, en el Museo Regional Comunitario de la Tortuga Marina, la tortuga prieta. A diferencia del color verdoso de la golfina, vemos aquí un color moteado, negro, con puntos negros. El nido ya se encuentra bajo resguardo y se espera la incubación se realice con éxito para pronto poder liberar crías de tortuga prieta en playas mazatecas. La temporada de anidación de tortugas marinas en nuestras costas disminuirá de manera gradual hasta diciembre y será de manera ocasional de enero a mayo en el próximo año. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Valeria Córdoba. Bueno, sin duda alguna, grandes noticias para el tema ambiental en nuestra zona. Ya para terminar la sección, te comento que la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Tapachula informó que se inició un procedimiento de investigación por uso inadecuado de la fuerza cometido por 5 policías durante la detención de una persona de nacionalidad haitiana acusada por el delito de asalto con violencia. Si bien estos hechos ocurrieron a principio del mes de septiembre de este año, pues hasta este martes circuló en redes sociales el video sobre la forma en que el migrante fue detenido. En esta grabación se puede apreciar a 3 elementos masculinos sosteniendo al extranjero, a la par que una mujer policía se acerca para realizarle descargas eléctricas en repetidas ocasiones. El hombre, de origen caribeño, había cometido un asalto con violencia en la terminal de autobuses Cristóbal Colón, por lo que ante el auxilio solicitado a través del C5 acudieron agentes municipales a su detención.
Ante estos hechos, pues la presidenta municipal de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda, instruyó al comisario Luis Fernando Rivas Vázquez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, el inmediato inicio del proceso para determinar las responsabilidades en que hayan incurrido los agentes involucrados. Y bueno, pues el haitiano en su oportunidad fue puesto a disposición de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa por el delito, como bien mencionábamos, de asalto con violencia, además de lesiones a un policía y resistencia a la detención. Estas son las noticias que se generaron el día de hoy y regreso contigo a la capital del estado. Gracias, Valeria, un abrazo y excelentes noticias en materia ambiental. Necesitábamos cosas amables, sobre todo en ecología. Gracias, buena noche y estamos pendientes con la información mañana. Claro que sí, estamos pendientes. Gracias, gracias a Valeria Córdoba y a todo el equipo de Diario TV Multimedia hasta la Perla del Soconusco. Y bueno, retomamos un poco el tema de San Cristóbal de las Casas, y es que el día de hoy el gobernador informó que tras estos actos violentos se implementaron acciones con respeto a los derechos humanos y resultaron 10 personas detenidas, donde, individuos hicieron uso de su derecho de manifestación, pero a través de actos vandálicos en contra de las normas y afectando a la población. Por eso el gobernador Rutilio Escandón Cadena refirió que estas 10 personas que resultaron detenidas se enfrentarán a la justicia. Desde la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, el mandatario expresó su reconocimiento a quienes integran la base de operaciones mixtas, pues implementaron acciones conforme a los protocolos de actuación y con respeto a los derechos humanos, dejando en claro que las y los chiapanecos no están solos. Sostuvo que las instancias federales, estatales y municipales no bajarán la guardia, seguirán atentas a fin de evitar este tipo de acontecimientos y privilegiarán en todo momento el diálogo y el uso de la fuerza de la razón para lograr acuerdos, conforme a las normas jurídicas, al tiempo de convocar a la población a la unidad, a la convivencia fraterna y pacífica, pues esto va a contribuir a que Chiapas transite por la vía del bienestar y del progreso. Resaltó que gracias a que Chiapas va bien en materia de seguridad, se ha logrado posicionar como la entidad de mayor crecimiento económico registrada después de la pandemia en todo el país. Y en comparación con los datos anteriores a este problema, del pasado gobierno, a la fecha se han generado más de 14,000 empleos formales, lo que supera toda expectativa en este rubro. Asimismo, es uno de los estados que más ha disminuido la pobreza laboral. Finalmente, Escandón Cadena reconoció el trabajo que el Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional, corporaciones de seguridad de las distintas instancias de gobierno llevan a cabo diariamente a través de la Mesa de Seguridad a favor del bienestar de la población. Y ahora nos vamos hasta la meseta comiteca. Ya está nuestra compañera y amiga Adibeth Morales. Tiene información importante porque protestaron trabajadores de salud afuera de la alcaldía de Comitanada. ¿Cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. ¿Qué tal, Efraín? Muy buenas noches. Nuevamente, trabajadores de salud sindicalizados se movilizaron el día de hoy aquí en el municipio de Comitán y protestaron en las afueras de la presidencia, donde están pidiendo el apoyo del alcalde María Antonio Guillén Domínguez para que él pueda intervenir y hacer un enlace con el gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadena, para que se abran las mesas de diálogo, ya que hay una cerrazón por parte del secretario de salud para atenderlo. Te comento, Efraín, que han habido despidos, ya que los más de 800 trabajadores que salieron a manifestarse y apoyar a los 3 compañeros detenidos, un grupo de ellos ya han sido despedidos, por lo que esta protesta podría continuar en caso de que no se dé solución. Se espera que haya más movimientos y también van a esperar también que el presidente municipal de Comitán, el Antonio Guillén Domínguez, pueda atenderlos la próxima semana, como acordaron el día de hoy, y pueda hacer el enlace directo con el gobernador para que este problema ya llegue a su fin y ya puedan ser reinstalados todos los trabajadores de salud que hasta el momento tienen actas administrativas y descuentos, y muchos de ellos notificados que ya han sido despedidos. Hasta aquí mi reporte, Fred. Estaremos pendientes de lo que pueda suceder los próximos días sobre este movimiento que ya lleva más de un mes. Oye, Ada, una última pregunta. ¿Movilizaciones para mañana? ¿No han anunciado todavía bloqueos y ese tipo de cosas? No, la región se encuentra estable. Lo único conflicto que está latente es que los trabajadores de salud están en las afueras de la jurisdicción sanitaria aquí en Comitán y que están, son los que llevan acciones, movimientos en las calles principales que salen
para tomar algunas oficinas. El lunes pasado fue la subsecretaría, hoy fue la presidencia municipal y vamos a estar pendientes si hacen otro movimiento el día de mañana. Gracias, Ada, por el reporte tan completo. Estamos pendientes de la información. Un abrazo, bonita noche hasta Comitán. Bonita noche, bueno. Gracias a nuestra corresponsal, Adivet Morales. Con esta información vamos a promocionarles el segundo corte. Regresamos con más acá en Chiapas al Cierre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tu noticiero Chiapas a Diario cumple un aniversario más de informarte siempre con veracidad y objetividad a través de Diario TV Multimedia en nuestras diferentes plataformas digitales. Hemos estado compartiéndote los sucesos que marcan a nuestra entidad y la nación y queremos seguir contigo en todos lados. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter, @DiarioChiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. Economía y mercados, objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia, estemos unidos mexicanos. Martes y jueves, por Diario de Chiapas. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia médica por el Diario de Chiapas. Las noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente. Desde temprano siempre en busca de la verdad. AM Diario. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, les doy la bienvenida a 8 en punto de la mañana en AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. Gracias por seguir con nosotros en Chiapas al Cierre esta noche de miércoles, mitad de semana. Gracias por estarnos escuchando en la radio del diario y además por también estar con nosotros en sintonía y en frecuencia en las redes sociales. Recuerde Twitter, en la cuenta de Facebook y además siga la cuenta de TikTok y por supuesto también de Instagram. Y vamos antes a unos saludos que nos están llegando en redes sociales completamente en vivo. Vaya, por supuesto, un abrazo y un beso enorme a mi bella esposa. Excelente noche a todo el equipo de Chiapas al Cierre. Gracias, amor. Ya nos vemos un ratito en casa. Por lo pronto, gracias por compartirnos también en todos los grupos. Usted también lo puede hacer a través de las redes sociales. Es que un beso a mi esposa y a mis pequeñitas que seguramente también están viendo por ahí. Están al pendiente de Chiapas al Cierre, a Anita Lucía y Olguita Sofía. Por lo pronto, vamos con más información y vamos con otros temas, temas importantes, por supuesto. Vamos con un tema complicado. Le adelantábamos ayer de esta protesta que había por un feminicidio más aquí en Tuxtla. Y bueno, resulta que toda muerte violenta de mujeres debe investigarse como feminicidio. Carmen Villa, integrante del Observatorio Ciudadano Chiapas de la organización civil Ligalab,
comentó en entrevista que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse bajo los protocolos de feminicidio a los que está suscrito México. Detalló que en el estado, de enero a septiembre de este año, se abrieron 32 carpetas de investigación por este crimen debido a sus características. A lo que va del año, a la fecha que tenemos de datos oficiales, septiembre del 2022, solo en Chiapas hay registradas 32 carpetas de feminicidio. ¿Qué quiere decir eso? Que ha habido al menos 32 muertes violentas de enero para septiembre de mujeres chiapas, esto es en el estado, que al momento de que se abre una carpeta de investigación se registra como feminicidio, es decir, que hay evidencia suficiente para abrir una carpeta de investigación por este delito de alto impacto. Aseguró que muchas carpetas de investigación son reabiertas, investigadas como feminicidio no solo en el estado, sino que en todo México debido a los reclamos que hacen las colectivas feministas, las organizaciones que acompañan a las familias víctimas de feminicidio y otros grupos como Madres Buscadoras. La activista señaló que por desgracia en Chiapas los feminicidios se han mantenido con una constante en los últimos años y que suelen haber casos que captan más la atención de los medios de comunicación. Los feminicidios no van a la alza, es decir, están constantemente altos en los últimos años, solamente que por supuesto hay casos que captan más atención de medios y bueno, estos obedecen distintas razones, ¿no? Porque son más violentos, porque tienen otros componentes de crueldad o de violencia misógina que captan la atención, ¿no? También feminicidios que suceden en contextos urbanos, suceden en contextos de familias que tienen cierto acceso a mediatizar y a buscar otro tipo de reflectores para los casos, pues se vuelven más visibles. Para Diario Media Group, Adriana Santos. Vamos a otro tema porque inicia el programa Abriendo Puertas y esto es con la contratación ya de 25 egresados. Vamos a ver de qué se trata. Se dio el arranque de la primera etapa del programa denominado Abriendo Puertas, que tiene como intención abonar a la generación de empleos, principalmente al primero para los egresados, en este caso de la Universidad Autónoma de Chiapas. De manera conjunta, la Secretaría de Obras Públicas, la CEMIC y la UNACH trabajaron en este proyecto para que hoy por lo menos 25 jóvenes se vieran beneficiados. Pues mira, yo creo que en Chiapas se está viviendo un nuevo tiempo, hay un nuevo rostro llamado Rutilio Escandón, que está trabajando con mucha responsabilidad, que estamos generando oportunidades y las oportunidades que hoy tienen los empresarios chiapanecos para poder acceder a la obra pública como nunca antes en la historia, que no vengan empresas de fuera, hoy se refleja en la oportunidad que ellos le están dando a los jóvenes egresados, en este caso de la UNACH, para que puedan incorporarse a la vida laboral. Es la oportunidad que siempre hemos pedido cuando somos jóvenes y que hoy la podemos tener porque estamos trabajando de la mano. En este sentido, también algunos egresados, ingenieros y arquitectos, pues refirieron que es positivo este tipo de proyectos que permiten conseguir el primer empleo. Esto comentaron. Considero que es una gran oportunidad, sin embargo, pues también es algo que se debería hacer pues más seguido, ¿no? Las alianzas entre gobierno, los constructores y la academia, que es fundamental para, más que nada, para el desarrollo de nuestro municipio. Realmente es una buena oferta y una buena oportunidad que nos están dando esta parte de trabajar recién egresados y para seguir aprendiendo cada día más de los ingenieros que pues ya tienen bastante experiencia. Muy padre porque como recién egresado se encuentra con que no hay oportunidades de empleo, siempre en todos los lugares los pocos lugares que hay de oportunidad de empleo nos piden experiencia y como recién egresado no lo tienes. Está muy bien ya que como egresado siempre se nos dificulta eso de querer obtener un empleo, ya que muchas veces piden experiencia, que más nada que eso, experiencia. Y con este programa pues es una oportunidad a eso, que sin tener experiencia podemos adquirir. De esta manera refirieron que son 8 mujeres y 17 hombres los beneficiados con este arranque del programa. Se espera que para el próximo año no puedan ser 25, sino más, y con ello se sigan beneficiando a los jóvenes egresados en este primer empleo. Para Diario Media Group, Eden Gómez. Y vamos a otro tema, nos adentramos a cuestiones políticas y está esta pregunta.
¿usted está a favor de la eliminación del financiamiento público a los partidos políticos? Pues, ¿qué le parece si vamos a conocer un poco de lo que opina la ciudadanía? En la reforma electoral que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, se plantea eliminar el financiamiento público a los partidos políticos. Vamos a ver lo que la ciudadanía opina. No, pues sí estaría bien que lo quitaran definitivamente, que si quieren hacer campañas, pues que fuera dinero de ellos propios, que no fuera de nuestro dinero, sí, esa es mi opinión. No estoy de acuerdo. ¿Tú prefieres que lo eliminen? Que lo eliminen un poco, que lo eliminen, pues, no, no es beneficio de uno, pues, es beneficio de ellos, pero tiene que trabajar para el pueblo, pues, porque de ley, pues. Yo creo que sería una buena acción, pero... habría que repensarse para qué, si son importantes esos gastos públicos, vaya lo que se recauda, ¿no?, de toda la sociedad. Hay mayores inversiones o mejores inversiones más prioritarias, por ejemplo el tema de la seguridad. Pues la verdad sí estaría bien, porque es un impuesto que puede servir para otras cosas, pues para apoyar no sé, las escuelas, a los niños, adultos mayores. Pues sería mejor, porque es mucho dinero que se gasta para tan pocas personas, le llamemos así, los beneficiados, diputados, presidentes, gobernadores, es mucho la cantidad de dinero que se utiliza para eso, y sí estaría perfecto, de mi punto de vista estaría perfecto eliminar eso. Muchas personas opinan que están de acuerdo en eliminar el financiamiento público a los partidos políticos y que todo este dinero se invierta en mejores causas. Para Diario de Chiapas, Carlos Rosales. Bien, y vamos a otro tema, y es que los mototaxistas están pidiendo a Aquiles Espinosa que ese sector sea regularizado, esto allá en Cintalapa, y es que el funcionario dijo que ya se realizó un estudio socioeconómico para poder determinar la cantidad de unidades que recibirán una consecución. Este miércoles visitó el municipio de Cintalapa de Figueroa. Ahí estuvo Aquiles Espinosa García, que fue recibido por el alcalde Ernesto Cruz Díaz, por varias decenas de choferes y concesionados del transporte público, y también por el sector que está en el ojo del huracán, por los mototaxistas, pues. Antes de ingresar a la terminal de corto recorrido, el funcionario fue abordado por diversos medios de comunicación que lo cuestionaron con referencia a que cómo le va a hacer con el tema de mototaxis, ya que se dice que día con día es más la cantidad de unidades piratas que se ponen a trabajar, y él aseguró que ya se hizo un estudio de factibilidad y no se ha puesto en marcha todavía el proceso porque quieren ser accesibles, pero que una vez que apliquen el reglamento solo van a trabajar la cantidad de unidades que aparezcan dentro del padrón, y las demás que no queden dentro de este tendrán que ser sacadas de circulación. Y en caso de que continúen prestando el servicio de manera regular, también serán obviamente pues detenidos. Se dice que ya está este proceso de regularización con este tipo de vehículos de tres llantas, lo que sería sin duda un aliciente muy importante para muchas familias cintalapanecas que han estado trabajando durante varios años de forma irregular. Pero una vez que obtengan la concesión, aseguran que todo va a ser diferente. Y ya que estamos precisamente, vamos a hablar de otros temas. ¿Y qué le parece si entramos a temas de salud, porque ya son, escuche usted, 29 casos de viruela símica o viruela del mono acá en Chiapas? La Secretaría de Salud de Chiapas informó que en las últimas horas se confirmaron 2 casos nuevos de viruela símica, por lo que la entidad alcanza un acumulado de 29 contagios. La dependencia estatal dio a conocer que del total de 29 casos positivos de viruela símica, todos los pacientes se han recuperado de la enfermedad. Este pasado lunes 7 de noviembre fue dada de alta la última persona infectada con el virus. Ante esta problemática, es recomendable evitar el contacto físico estrecho con las personas infectadas. Asimismo, para asistir a los enfermos se deben usar guantes, equipo de protección personal y lavarse las manos frecuentemente, en especial si se estuvo en contacto con un enfermo. Como también se le pide a la ciudadanía no compartir elementos personales, usar cubrebocas y fomentar el aislamiento en caso de presentar síntomas. Para Diario de Chiapas, Carlos Rosales.
¿Qué le parece? Si con esta información vamos al tercer corte promocional de esta noche. Regresamos con más acá en Chiapas al Cierre. Las noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente. Desde temprano siempre en busca de la verdad. AM Diario. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, les doy la bienvenida a 8 en punto de la mañana en AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros, tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas. Más gas, siempre seguro y a tiempo. La información está en constante cambio y nosotros también. Conoce los hechos más importantes del estado en el mejor espacio informativo. Hechos Meridiano Chiapas con Marcela Ontiveros. De lunes a viernes, 2:30 de la tarde por Azteca 1. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Gracias por continuar con nosotros y vamos a otro tema. Anuncian las campañas de salud en el Mes Azul. Vamos a ver de qué se trata. Para concientizar a la población masculina de Tuxtla Gutiérrez acerca de la importancia de cuidar de la salud, el Ayuntamiento Capitalino, a través de la Secretaría de Salud Municipal, informó acerca del inicio de las campañas preventivas a llevarse a cabo todo el mes de noviembre. Guadalupe Alfaro Cebadúa, titular de dicha dependencia, dijo que aunque las acciones que se realizarán van dirigidas al público en general, algunas van focalizadas a los hombres. Bueno, todos los meses tenemos acciones importantes en el tema de salud. El mes de noviembre es el mes llamado Mes Azul porque es para la concientización de la salud en el varón. Decirle a los varones arriba de 40 años y a todas las edades que acudan al médico, que pierdan el temor de que un diagnóstico pueda resurgir de esta consulta. Recordar que si todas las patologías se detectan en un principio, el pronóstico siempre es mejor. Añadió que entre los servicios que ofrecerán durante este mes destacan la campaña de vacunación contra la influenza, pruebas rápidas de detecciones de VIH, así como vasectomías, todas sin costo alguno. El 24 de noviembre es el día de la prueba rápida de VIH, estaremos en algunas universidades, también tendremos módulos de detección aquí en el ayuntamiento, también estaremos con la campaña de vasectomía. Las personas interesadas en ser beneficiadas con estas campañas de salud pueden acudir durante todo el mes a la Secretaría de Salud Municipal, ubicada en el paso a desnivel del centro de la ciudad. Para Diario Media Group, Adriana Santos.
Seguimos hablando de temas de salud y es que la atención oportuna, por ejemplo, de una mujer de 39 años que intentaba suicidarse en la colonia Potinaspac, ejemplifica los números del 2021, año en el que más de 8,000 personas se quitaron la vida. En el caso que se menciona, la oportuna intervención de la unidad especializada de la Policía Municipal para la atención de la violencia intrafamiliar y de género evitó que la mujer consumara un suicidio porque incluso ya había escrito mensajes de despedida dirigidos a su pareja y a su hijo. No obstante, la rápida intervención del personal al ingresar al inmueble permitió encontrarla aún con signos vitales y salvar su vida. Su caso no es aislado y forma parte de una tendencia preocupante porque va en aumento. En 2020, 7,800 personas se quitaron la vida y un año después, más de 1,000 se sumaron a esta lista. La tasa de suicidios en México se ubica actualmente en un 6.6% por cada 100,000 habitantes. Y de quienes terminaron con su vida el año pasado, 18.6% eran mujeres y 81.2% eran hombres. Y vamos a temas amables en educación. El Colegio de Bachilleres de Chiapas, a través de su titular, Jorge Luis Escandón Hernández, firmó un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Usumacinta, que preside Daniel González Alegría. Con lo anterior, se cumple el compromiso de acciones encaminadas a mejorar la infraestructura física educativa del CEMSAT 282, allá en Usumacinta, perteneciente a la Coordinación de Zona Centro Norte. Escandón Hernández señaló que en unidad con ayuntamientos se continúa sumando esfuerzos para cumplir con el compromiso de fortalecer y mejorar la infraestructura física educativa de los centros escolares, impulsada por el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas. Asimismo, mencionó que este convenio de colaboración interinstitucional invita al municipio de Usumacinta a ser parte activa de beneficio de las y de los jóvenes covachenses. En ese contexto, González Alegría, presidente municipal, agradeció a las autoridades del Covach por tomar en cuenta al ayuntamiento de Usumacinta, ya que representa la oportunidad de abonar al legado en materia educativa para las y los jóvenes de generaciones presentes y futuras que decidan estudiar en el CEMSAT 282 allá en ese lugar. La firma de este convenio tuvo lugar en la sala de juntas de dirección general, donde se plasmó este compromiso para la construcción de un domo para la plaza cívica de ese centro educativo que beneficiará a casi 200 estudiantes. Estadísticas, reportes, información. COVID-19. Bueno, y la Secretaría de Salud del Estado reportó 7 casos nuevos en las últimas 24 horas. Ojo, ya iniciamos otra vez en ascenso, aunque ellos decían que no iba a haber algún rebrote por el tema de las festividades de Día de Muertos. Los casos positivos se presentaron 4 en Tuxtla Gutiérrez y 3 en San Cristóbal de las Casas y oscilan en edades entre 25 a 44 años y únicamente 2 de ellos presentan enfermedades crónicas y el resto está sin padecimientos adicionales. El virus se presentó en 3 hombres y 4 mujeres. La Dependencia de Salud del Estado recomienda no exponerse a corrientes de aire ni cambios bruscos de temperatura y continuar con el uso del cubreboca para evitar contagios, principalmente en menores de 5 años y adultos mayores. En caso de presentar síntomas de resfriado, no hay que automedicarse y acudir a la unidad de salud. Nacional. Y vamos al centro del país con nuestro amigo Luis Carlos Silva, nuestro corresponsal, porque ya tiene información importante y el tema político otra vez sigue agarrando más calorcito y es que asegura a Ricardo Monreal, el coordinador parlamentario del Senado, que definirá en diciembre si se va o no de Morena. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Buenas noches, adelante, te escuchamos. Gracias, Efraín, cordial saludo para ti y los amigos que nos dan el favor de sintonizarnos. Efectivamente, desde su trinchera en el Senado de la República, Ricardo Monreal asegura que el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador definirá las posiciones políticas en el transcurso de las próximas semanas, de cara a la elección que habrá de darse precisamente en los estados de México y Coahuila. Sin embargo, advierte que en unas 4 semanas más definirá si permanece o no en Morena, luego de que varios de los mismos integrantes de este partido político que hoy gobierna en nuestro país le han atizado fuertísimo en diferentes aspectos, sobre todo en temas que tiene que ver con su permanencia en el Senado de la República. Monreal Ávila aseguró que desafortunadamente como político él está expenso a cualquier tipo de ataques, principalmente como el que le ha generado
cualquier cantidad también de dolores de cabeza, y se refirió específicamente a Laida Sansores, la gobernadora campechana. Aseguró que la política de esa entidad se ha enfrascado en una lucha encarnizada en su contra, pero que definitivamente no tiene la calidad moral ni los tamaños para en su oportunidad hacerle señalamientos sin fundamento. En ese mismo sentido, te quiero comentar que Monreal Ávila aseguró que en la medida en la cual él pueda ir mostrando cuáles son sus trabajos y lo que ha desarrollado en la Cámara de Senadores, los mismos detractores que lo han ido calumniando deberán responder a cada uno de estos señalamientos. El zacatecano aseguró también, Efraín Auditorio, que en la medida de lo posible estará buscando limpiar su imagen y evitar con ello el colapso al interior de Morena. De cara a los destapes de los presidenciales, entre los cuales se encuentra Marcelo Ebrard Casaubón, canciller mexicano, así como también la misma Claudia Sheinbaum, y él como uno de los posibles candidatos, aseguró que nada está dicho y que incluso con Adán Augusto López, secretario de Gobernación, existe una magnífica amistad y trabajo, por lo cual no lo descarten como posible candidato. Finalmente dijo que esperará a diciembre para definir cuál será su futuro político. Efraín, te mando un abrazo, mi reporte, y seguimos al pendiente. Muy buenas noches. Gracias, Luis, un abrazo, pues vamos a estar muy pendientes, será una decisión importante sin duda en diciembre. Gracias, Luis, un abrazo. Vamos a la información internacional. Internacional. Y aunque los resultados de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos todavía son parciales, las de este martes se han convertido en los comicios de los pioneros y la diversidad con la llegada del primer representante de la generación Z al Congreso, así como la primera gobernadora abiertamente lesbiana. Asimismo, estas Midterm fueron también las primeras en la historia de candidatos LGBTQ en los 50 estados del país y en su capital Washington DC, donde un colectivo que ha convertido en una fuerza electoral cada vez más poderosa a este sector. Alrededor del 90% de estos candidatos que contendieron en las primarias son demócratas. Así, de acuerdo con los conteos preliminares, ayer martes, Maura Healey se convertiría en Massachusetts en la primera gobernadora abiertamente lesbiana en Estados Unidos, además de ser la primera mujer en ocupar el cargo en la entidad Nuevo Inglesa. Ello luego de que con más del 60% de los votos, según proyecciones, la demócrata Healey habría derrotado a Geoff Diehl, que es apoyado por el expresidente Donald Trump, arrebatándole el estado a los republicanos, que lo gobernaron, por cierto, los últimos 8 años. Tras manifestar su orgullo por esta histórica victoria, esta fiscal general del estado y defensora de los derechos humanos le mandó un mensaje a todas las niñas y todas las personas de esta comunidad. Les dijo, pueden ser lo que ustedes quieran ser, dijo Gil. Y sin duda, resultados importantes. Y vamos a ver cómo termina esta determinación allá en Estados Unidos con las elecciones intermedias. Y antes de despedirnos, gracias a usted por habernos visto, por habernos escuchado, por habernos compartido, por los comentarios en vivo, por supuesto también en las redes sociales. Mamá Tere, un abrazo y bendiciones también de vuelta. Gracias, ella también siempre nos ayuda a compartir en sus grupos de Facebook. Usted también lo puede hacer para que más gente se quede informada. Con esto nos vamos, gracias por su preferencia y compañía. Soy Efraín Meneses, lo espero mañana a las 7 de la noche, primero Dios. Mientras tanto, disfrute el resto de esta noche como usted ya sabe y como tiene que ser. De la mejor manera. ¿Qué tal? Muy buena tarde, soy Luz Adriana Hernández y lo invito a ver las noticias más destacadas. Ya está aquí el corte informativo. Más de 30 escuelas de San Cristóbal de las Casas suspendieron clases ante el temor por el enfrentamiento de ayer entre policías y habitantes de la comunidad del Pinar. Habitantes de la colonia Plan de Ayala de Tuxtla Gutiérrez dialogaron con alumnos de la Escuela Normal Rural Mactumaxá que bloquean la obra del paso a desnivel en el crucero de la Coca. Les exigen respeto porque han sido afectados por las manifestaciones que realizan. Alumnos de la Escuela Normal del Estado marcharon de la calzada al sumidero a la Secretaría de Educación en Tuxtla Gutiérrez. Rechazan la imposición de directivos. El presidente Andrés Manuel López Obrador informa que debido al aumento en las mentiras y las difamaciones contra su gobierno, la sección ¿Quién es quién en las mentiras de la semana? Se convertirá en información diaria. Lanzan huevos al rey Carlos III cuando caminaba junto a su esposa Camila por el Micklegate Bar, una puerta medieval donde se recibe tradicionalmente a los monarcas. El agresor fue detenido.
La selección Chiapas de kickboxing logra 11 medallas en el Campeonato Nacional 2022, 7 de oro, 3 de plata y 1 de bronce. En redes, dolor e impotencia embarga a los familiares de Estefanía Martínez, joven hallada sin vida luego de 6 días de haber sido reportada como desaparecida. Hoy le dieron el último adiós en su municipio natal, Villacorso. Esto ha sido todo por hoy. Continúe con la programación de Diario de Chiapas y, por supuesto, no olvide adquirir su diario impreso.